Hola a todos mis queridos bedrognianos, bienvenidos a un capítulo extra de esta serie de supervivencia llamada La dura vida del vegetariano. Como podéis ver en el vídeo, estoy por el Nether, por la parte de arriba porque se ve la bedrock. Y a ver, tuve unos problemillas. No sé si os acordáis que os dije en el anterior capítulo que en la 1.9 habían cambiado lo de los portales. Porque parece ser que solo había tres y estaban muy al principio de cuando comenzabas y tal. Entonces, si te alejabas mucho, pues como que no los encontrabas. Bueno, si sí los podías encontrar, pero tenías que volverte hasta el inicio. Bueno, pues yo lo dije, yo creo que esto está hecho ahora mismo así. Espérate que se me está cayendo el cojín de la silla. Yo dije, yo creo que esto está hecho ahora mismo así, en plan mal hecho. En plan, me he ido demasiado lejos, igual, y quizás, y a lo mejor, no puedo llegar. Y dije, bueno, voy a buscarlo. Empezamos a buscarlo en el anterior capítulo, en el que pues fuimos tirando unas perlas de Ender y tal, y fuimos avanzando un poco. Pero ¿qué pasó? Pues estoy avanzando, y avanzando, y avanzando más. Me quedé sin perlas de Ender, habían dado yo qué sé cuántos miles de bloques. No tengo por aquí el papel. Es que si tuviese el papel. ¡Oh! Mira, tengo el papel. Tengo el papel. Vale. Las coordenadas de mi portal en el mundo normal están en las coordenadas 10.100, 62 y 99.595. ¿Vale? Hasta ahí todo correcto. Vale, las del portal B, que es que yo les he llamado A y B en mi, en mi folio. El portal que he tenido que crear. Aquí me quemo un poquillo, no me di cuenta. El portal que tuve que crear allí donde estaba el portal del End. O sea, el portal del End está en las coordenadas 271, 32, 778. O sea, desde la 271 hasta la 10.100 hay 9.829 bloques. Pero esa no es la peor. La peor es la otra. O sea, 778 bloques hasta 99.595. O sea, esos son 98.817 bloques. No podía ir andando, o sea, intenté ir andando, pero tuve que ir con el creativo puesta en, ¿cómo se llama? Con el control apretado todo el rato y al final lo cambié de botón, lo puse en la R y le puse ahí unos trozos de papel para que se quedasen. De hecho, aquí yo ya no lo estaba manejando, ya lo dejé pulsado y eso porque era un tostón. El caso, iba volando, volando con el apretado lo de correr, obviamente en el creativo porque iba volando y con pociones de velocidad 2. O sea, y tardé en llegar la tira. Entonces, ¿qué pasa? Que dije, bueno, pues voy a hacer el transporte rápido por el Nether, ¿no? Que es mucho más pequeño, o sea, cada bloque en el Nether corresponde a 8 bloques en el Overworld, ¿vale? Entonces, pues, si tenía que recorrer 9.829 bloques, pues se dividirían entre 8. Y si tenía que recorrer 98.817 bloques, se dividirían entre 8. ¿Pero qué pasa? Que aún así no era nada útil. ¿Por qué? Pues porque desde el portal A del Nether, que es donde tenemos nuestra
base principal, ¿no? Donde tenemos el portal por donde entramos a casa. Está en las coordenadas 1247, 62 y 12.438. Y las otras están en las coordenadas 271, que dices, bueno, tampoco es tanto hasta 1200, ¿sabes? Pero desde las coordenadas 12.434 hasta las coordenadas 778 son 11.656 bloques. Pero voy a hacerlo con la calculadora, que lo tengo por aquí escrito, yo ya estaba hasta las narices. 11.656, y es que estaba ya harta, hartísima de estar contando, tengo aquí el folio lleno de cosas escritas, o sea, pero no tenía muy claro si tenía que dividir las coordenadas del Overworld, las otras, o qué, yo qué sé. El caso es que siguen siendo 11.000 bloques, ¿sabes? Bueno, aquí cogí un poco esto. Siguen siendo más de 11.000 bloques para un lado y otro montón a otro. O sea, casi 1.000 a otro. O sea, que bueno. Cuando llegué, o sea, estuve poniendo antorchas, ¿sabes? Me paseé de un lado a otro una sola vez. Y dije, mira, lo preparé todo y tal. Lógicamente lo vacié todo el pasillo. Con el World Edit, eso que utilizas el hacha de madera, es lo que utilizas para utilizar ese mod. Y eso fue lo que cogí, di clic a un lado, di clic al otro, me teleporté, claro, le di clic al otro, le di // set 0 y se quedó en aire, entonces ya podía pasar y pues había algunos sitios por los que te caías, había lava, había cosas. Pero bueno, yo fui limpiándolo todo en el primer camino que hice y poniendo algunas antorchas, no muchas, hubo un momento en el que ya me cansé y decidí grabar el recorrido. ¿Por qué? Diréis. Pues porque cuando diga vamos a ir al The End, no me apetece lo más mínimo gastar, no sé cuánto dura el este, como unos 40 minutos, cosa así. No me apetece gastar 40 minutos solo en un camino andando por Netherrack, porque no, o sea, es una estupidez. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que no ha sido posible poder ir tranquilamente un gran viaje de descubrimientos y esas cosas, no, todo a la porra, porque estaba todo a tomar por saco. No sé en qué momento Mojang decidió que era una buena idea que solo estuviesen, que solo se generasen al principio los portales. La verdad que fue una estupidez por su parte, porque te pones a alejarte a explorar y cuando quieres explorar otros sitios, pues te das cuenta de que te has ido demasiado lejos, no puedes volver, a lo mejor no te has hecho una casa antes y dices, ¿para qué voy a volver? Y cuando de repente te quieres ir a matar al dragón, dices, ¡ah, pues no puedo, no va a poder ser! ¿Sabes? Y es una estupidez muy grande. Entonces, bueno, me alegro de que en la 1.9 lo hayan arreglado, pero en esta versión no está arreglado y es algo que me molesta mucho. No vamos a poder hacer nada con eso, no se van a poder, no tengo un mod que pueda generar portales ni nada así. Creo que hay algunos que en los que se puede craftear el portal, pero bueno, he decidido que lo voy a hacer de otra forma, y es que os voy a dejar el capítulo este aquí para que veáis cuánto se tarda en ir al Nether en creativo con una poción de velocidad 2 y esas cosas. Porque luego sé que habrá mucha gente que dirá, ¿pero por qué no te vas andando? Así que como hay mucha gente muy lista, pues he decidido dejar el vídeo para que comprobéis por qué narices no me quiero ir andando. Entonces, pero todo esto con toda la movilidad del mundo, ¿eh? Entonces eso, he decidido que no me voy a ir andando y que voy a poner unos bloques de comando
en un sitio y en otro, en un portal y en otro. En uno va a poner el TP hacia el otro sitio y en el otro el TP hacia el otro. Y ya está. Y apareceremos ahí al lado del portal, pasaremos y punto. No voy a gastar 40 minutos de episodio en esto. Porque se puede. Vale que ahora ya no hay ciudades y esas cosas, pero se puede ir a matar Endermans y esas cosas. Se puede subir de nivel allí. Sigue siendo un buen sitio. Se puede hacer trampa, pero la trampa de Endermans es pues la muerte. Entonces no. Creo que hay mucho por decorar por allí y prefiero seguir así. De momento no nos vamos a enfrentar al dragón. Pero yo qué sé, es una dungeon que se puede explorar y la verdad es que me gusta el poder explorar ese tipo de dungeon. A ver si está lo de las librerías, la biblioteca esta, y cogemos librerías y también hay cofres y esas cosas. Pero bueno, no siempre se puede tan fácilmente, entonces pues nos ha tocado a nosotros. Ha tocado en mi serie. El caso, a partir de aquí os voy a dejar musiquita de la que YouTube acepta que no me salte el copyright y esas cosas. Y nada. Es solo para que veáis el largo camino que me esperaría y a vosotros también, si realmente no quisieseis que hiciese este tipo de trampas. Hay veces que hay que ponerse el creativo y demostrar qué es lo que pasa y esto es lo que pasa. Y no voy a gastar 40 minutos en ir andando para allá porque entonces jamás iría allí. Y yo creo que todos queremos que vaya a luchar contra el dragón, así que esta es la única solución que he podido encontrar. Sin meter más mods, que luego si no siempre se me crashea. Y ya está. Es una nueva forma de salvar la serie. Porque si no empezaría otra, me quedaría justo al principio y punto. Y ahí pues viva todo. Y ya está. Y no, entonces pues eso. Ya está. Siento que haya tenido que ser así. No puedo hacerle nada. Esto es la solución. Pondré lo del TP y ya está. Iremos cuando estemos un poco más preparados y tengamos armadura completa de diamante y encantada bien. Y ya está, ahí punto final. Así que nada, al menos hemos vuelto a arreglar la serie, por decirlo de alguna forma, porque eso había sido un palo muy duro para mí, el decir, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Pero bueno, no nos queda otra que un bloque de comandos, no se pueden craftear, va con el creativo, pero bueno, que estuvimos buscando Endermans, hice aparte, o sea, me gasté. Creo que llevaba cuatro ojos de Ender y además utilicé otros cuatro para, ¿cómo se llama? Para la brújula esta. O sea que estuvimos buscando Endermans, matando Endermans, consiguiendo perlas, matando, he dicho mantando, bueno, matando los bichos estos del Nether que te dan las varas, o sea, los Blaze, perdón, no me salía el nombre. Matando esto, los Blaze para que nos diesen las varas de Blaze, para poder hacer los ojos, o sea que bueno. Pues quieras que no, lo hemos estado haciendo, no me voy a poner esos ojos otra vez para abrir el portal. Y voy a volver a ir a matar Endermans y a matar Blaze. Lo intentaremos conseguir como podamos y ya está. Eso es lo único que puedo hacer. Pero de momento esta es la decisión que he tomado y esta es la decisión. De momento esta es la decisión que he tomado y la decisión que voy a seguir. Así que en la próxima serie no sé cómo serán. Ya será en la 1.9, solamente contendrá shaders, yo creo. Y poco más. Intentaré no tener mods que crashen y bueno, los shaders mismos son un mod, pero bueno, me comprendéis. Que no intentaré meter cosas raras. Aquí hay algunos que deberían de estar, pero bueno. Quizás el de Vein Miner, para que podamos minar juntos y poco más. Aunque no sé meter mods junto con los shaders. Bueno, el caso es eso. Que simplemente, pues, esta es la solución que he encontrado a este grave problema que me ha surgido, que ya os he contado, y nada. Os dejo con música si tenéis narices a ver el vídeo completo. Un saludo, mis queridos bedrockianos. Adiós.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother...